él me iba a ayudar en el tema del desalojo y por tanto me sacó 15,000 soles de adelanto para evitar el desalojo, pues. Luego me pidió 15,000 más por otro siguiente desalojo. También le di, finalmente me pidió 5,000 soles, la cual eso tengo el voucher, tengo otros vouchers también. Haciendo uso de su derecho a réplica, queremos nosotros como programa escuchar para que usted pueda responder como abogado de lo que esta persona señala. Asegura que lo contrató a usted o tomó sus servicios, en el mejor de los términos, para ayudarla a que no sea desalojada de esta propiedad que se ubica en Quirón, la Merced. ¿Qué le puede responder a vos? Muy buenas tardes, señor César Gonzaga, del programa Enfoques. Este profesional en derecho debe indicar de que efectivamente, con referencia a la grave acusación que ha realizado la señora mediante su programa, que este profesional en derecho jamás ha participado o ha brindado algún tipo de asesoramiento con referencia al tema del desalojo. Y eso lo puede ver o verificar dentro del expediente que se encuentra, ¿no?, en el juzgado de la provincia, en el juzgado mixto de la provincia de Mariscal Cáceres, donde se puede visualizar correctamente quién ha sido el asesor jurídico y quién ha participado en todas estas diligencias dentro de este proceso, ¿no? De este modo, el abogado José Fran Zamora Avellaneda le sale al frente a la mujer que en una edición pasada los indicó de ser el profesional en leyes quien lo engañó, asegurándole la ayudaría a evitar un desalojo por tener una presunta influencia con un magistrado del Poder Judicial de Mariscal Cáceres. El hombre de leyes asegura nunca haberla asesorado en ese proceso de desalojo. Señala no tener ningún grado de amistad con el magistrado Juan Carlos Coronel Cardoso, juez a quien esta mujer dejó entrever habría recibido 30,000 soles para evitar ser desalojada de esta propiedad que por 20 años alquilaba. Ya se va a iniciar las acciones legales respectivas con referencia a las graves acusaciones que se están realizando contra mi persona, malogrando mi imagen y mi buena reputación, ¿no? ¿Por qué esta persona asegura haberle dado 30,000 soles para un juez, en este caso que se especificó el magistrado Juan Carlos Coronel Cardoso? Debo indicar, señor César, de que yo no tengo ningún grado de amistad o enemistad con este magistrado. Tengo, si bien es cierto, una relación que puede entenderse como laboral, yo como abogado, él como juez, que voy a su despacho o participo en diligencias que se realizan, ¿no?, mediante la plataforma Google Meet, y también hay algunas tipo de diligencias que se han realizado de forma presencial, ¿no?, donde yo he participado y conozco quién es este magistrado. No sé quién es la persona de Juan Carlos Coronel Cardoso, pero con quien no me une ningún tipo de amistad ni enemistad, y mucho menos haber yo querido darle una dádiva o pedir dinero a su nombre o para entregarle a su persona, ¿no? Es algo incierto que cae en mucho desacierto dentro de lo que está haciendo estos comentarios esta señora, ¿no? ¿Recibió el reloj que la señora asegura? Me causa un poco de gracia, disculpe que César, ¿no? La señora refiere a un reloj Rolex de 500 soles, o sea, creo que desde ahí partimos de una contradicción grave, ¿no? Un reloj Rolex creo que no baja de 8,000, 10,000 soles, ¿no? O sea, y decir que un Rolex de 500 soles creo que crea un desacierto, desatino total de parte de la señora, ¿no? Esta persona incluso llegó a presentar audios donde el conocedor del derecho se refiere a un doctor y habla de otros temas que dejan entrever una supuesta afinidad con un magistrado. Sin embargo, el abogado Zamora Avellaneda niega que eso sea así. Quiero indicar que efectivamente en los audios no se ve que yo hablo de cierta persona, sí, ¿no? Efectivamente. Yo lo que a quien indico es con referencia a mi colega, ¿no? Que efectivamente mi colega era el que necesariamente con la señora me indicaba, ¿no?, que presente tal escrito y todo eso, ¿no? Mi colega ha ingresado los escritos, le ha dado a la señora para que presente los escritos. Es con referencia a mi colega el que ha asesorado el caso de la señora. En ningún momento. Usted dice, ya hablé con el doctor.
Exacto, yo me refiero a mi colega. En ningún momento, o sea, no tienen por qué manchar la imagen de algún magistrado dentro de la provincia o otro operador de justicia, porque no he participado en estos actos, o desconozco, ¿no?, si hayan sido estos actos, pero este defensor de la ley en ningún momento ha participado en estos tipos de acciones. De este modo, descarta haya tenido que estar obligadamente en el lugar al momento del desalojo. Es más, afirma que hay otros intereses detrás de la denuncia de esta mujer para sindicarlo del modo de cómo lo hizo. Afirma de que era su responsabilidad como abogado estar en el momento del desalojo para ayudarla o darle un refuerzo legal. Era su obligación estar en el momento del desalojo, porque ella afirma que es, sí, así era. Creo que todos los profesionales en derecho conocemos de estas situaciones, y la persona que debería estar dentro de esta situación o participar de esta diligencia es el representante legal, ¿no es así? En este caso, en efecto, vuelvo a indicar, yo no he sido el representante legal de la señora. No tendría, primero, la legalidad para participar de la diligencia. Segundo, como vuelvo a indicar, yo no lo he asesorado. Y es más, mi colega ya le había indicado a la señora que el proceso había llegado hasta ese fin. Y la señora, es más, había personado otro abogado a este proceso. Y bueno, es lo que yo, en cuanto a lo que yo tengo conocimiento, es eso. Yo, ¿cómo yo puedo participar de una diligencia si no soy yo el abogado o el asesor legal de ella misma, ¿no? Respecto a los 5,000 soles que cobró como parte del servicio que brindó a esta mujer, el abogado señala lo siguiente. Hay un voucher que menciona tener. Ahí está. Que le ha pagado 5,000 soles. Ese voucher es con referencia a una demanda de prescripción de la adquisitiva de dominio. Un proceso ajeno al del desalojo. Claro, pero es con referencia al mismo bien. O sea, lo que pasa es que la señora manifestó, en un momento la señora me manifestó, no solamente a mí, también a mi colega, que ella ya no era, en este caso, que había realizado un contrato con el señor, como ella misma lo ha dicho, ¿no?, con el dueño primigenio, sino ella indicó de que ella era la posesionaria, que ella ha estado de buena fe, que ella ha estado en ese bien, que no ha tenido ningún impedimento. Entonces, y es más, ella lo indica en el reportaje, que ella me dio un documento y yo no lo quise presentar. Si bien es cierto, este documento no iba a mermar en nada el proceso del desalojo, toda vez de que ya faltaban 3 días y para conseguir sus consecuencias jurídicas requería aproximadamente 2 a 3 meses con un auto admisorio colocar alguna medida cautelar con la finalidad de proteger o salvaguardar algún derecho que le correspondiera a la señora. Es que pasó esto, o sea, es por eso que la señora me paga a mí un dinero por mis servicios. En ningún momento yo le he solicitado algún dinero para dar, o dádiva para dar algún magistrado, o yo decir que voy a, que me entregue ese dinero para yo hacerlo llegar a algún magistrado con beneficio, pues, ¿no? Finalmente, José Fran Zamora Avellaneda dice que toda esta situación le genera daño personal y profesional. ¿Algo más que desea aportar? Sí, de exhortar, ¿no?, a la población a que deje o evite hacer comentarios con referencia a este tipo de situaciones sin conocer el trasfondo de esto, ¿no? Deben tener en consideración que son hechos, que deben escuchar también a la otra parte y tener bajo este conocimiento, inferir premisas y poder tener conclusiones, ¿no? Toda vez de que uno puede salir al frente y decir un montón de pachatadas, pero si nosotros no entendemos el contexto de la situación, es que no podemos hablar de otro profesional o aún así de otra persona, ¿no? Porque me está generando un daño moral gravísimo, profesional, y también, sin perjuicio de eso, yo incluso hasta puedo pensar, ¿no?, que pueden hasta atentar contra mi vida, porque al dar estos tipos de declaraciones, situaciones, metiendo personas, y más aún, ¿no?, tratando de todo encerrarlo en un círculo indicando que yo me dedicaría a este tipo de situaciones, es gravísimo, ¿no? Y yo exhorto a que estas personas que han dicho o han vertido este tipo de situaciones puedan
en su defecto, mediante el mismo medio, esclarecer los hechos y dar a conocer la verdad. Caso contrario, tendré que iniciar las acciones legales correspondientes porque me siento afectado, de verdad. Me siento afectado, amigo César. Postdata, con eso termino. Como responsable del informe, traté de ubicarlo, traté de escucharlo, traté de que se conociese su versión. No se pudo, hoy se está dando. Así es, y le agradezco por dar su tiempo para poder escucharme y poder dar a conocer, ¿no?, la población, la situación real del hecho, ¿no? No es un tema que creo es un poco sensible, ¿no? Con referencia a mí como profesional. Creo que ya le estoy haciendo claro a la población de cuál es la situación real, ¿no?, de este tema. De este modo, el abogado hizo un buen uso de su derecho a réplica.